Aunque son muy molestosos, los chaquistes no representan un problema de salud pública en Chiapas. Tomen sus precauciones, están alertando por un nuevo fraude. Los coyotes ofrecen efectivo a nombre del Infonavit. Estafaron a estudiantes y padres de familia de la secundaria del estado. Se compartió el dato de que Chiapas cuenta con la población más joven en toda la República Mexicana. Encabezó Rutilio Escandón Cadenas la liberación de 208 personas internas en penales de Chiapas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos en la mañana de este martes, martes ya 12 de julio de 2022. Con el gusto, por supuesto, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Y permítame arrancar con estas imágenes. Ocurrieron hace unas horas en la capital chiapaneca, donde pues una persona prácticamente se estrelló contra un tráiler y se salvó de milagro. Mire, lo invito a que vea la descripción que hace mi compañero Ulises López de este acontecimiento. Nos encontramos en el tramo carretero Tuxtla-Chiapa de Corzo, frente a la prepa 5, y hace unos instantes se registró un accidente carretero bastante fuerte entre una unidad de la marca Volkswagen tipo Vento. Es un vehículo tipo sedán, el cual pues se estrella atrás de esta unidad de carga de la empresa Metzlam, que transporta cientos de castillos. Al parecer, la unidad de carga intentaba hacer una maniobra amplia para dar vuelta en este retorno de la prepa 5, y esto pues originó que este automóvil particular, que al parecer se desplazaba a exceso de velocidad, se estrellara justo en la parte de atrás de la plataforma. Como saldo de este accidente, el conductor terminó bastante mal herido. Ya han sido atendidos por paramédicos de Protección Civil Municipal y van a ver si será necesario su traslado a un hospital, aunque lo dudamos, pues ya los paramédicos de Protección Civil le han dado indicaciones, le colocaron un vendaje en la cabeza. Y todo parece indicar que no va a meritar ser trasladado a un hospital. Bueno, aunque las imágenes que se observan en la pantalla son impactantes, ¿no? Por el hecho de irse a estrellar a un costado, casi en la parte de atrás del tráiler, el conductor resultó o sobrevivió a este accidente. Permítame cambiar de información, situarme ahora en cómo estamos en las últimas horas en el comportamiento de la pandemia por el coronavirus. Este reporte lo da la Secretaría de Salud. Chiapas registró 43 nuevos casos de coronavirus. Estamos, recuerden, en la quinta ola de contagios. De acuerdo al último corte del panorama epidemiológico, se registraron en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Pichucalco, Tapachula, Ocosocuautla, Tuxtla Gutiérrez, los municipios que registraron más contagios. Le quiero comentar que hasta el momento hay cero fallecimientos recientes por esta enfermedad respiratoria. De los casos que salieron positivos, 30 fueron en mujeres y 13 en hombres en rangos de 15 a 59 años de edad. Se mantiene pues abierta la invitación para que la población, los padres de familia, acudan por su primera, segunda o tercera dosis, y por supuesto también puedan llevar a sus hijos a vacunarse. Estamos hablando de los niños de 5 años en adelante, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud.
Y hablando de este tema, hay una denuncia que está haciendo la derechohabiencia por los malos tratos en el ISSSTE, justo en la atención a pacientes con problemas de coronavirus. Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ISSSTE denunciaron una mala atención en el módulo COVID instalado en el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez. A decir de Juan N., el pasado domingo acudió junto a su esposa al Hospital General Dr. Belisario Domínguez cerca de las 17:30 horas y tan solo había un grupo de alrededor de 10 personas, pero la atención se la dieron hasta cerca de las 20 horas. Durante el tiempo que permaneció en el lugar, la paciente debió esperar expuesta al aire acondicionado y cuando fue atendida, el especialista le indicó que no debía exponerse al aire y debe al menos estar 7 días en condiciones de aislamiento, mientras estuvo en un espacio donde había personas que al igual que ella estaban tosiendo. Explicó que el módulo se encuentra dentro del estacionamiento, justo por el acceso a la zona de atención a urgencias del hospital ubicado al oriente de la capital chiapaneca. El denunciante apuntó que en medio de una nueva ola de contagios por coronavirus, sería prudente que las autoridades del hospital consideren la atención de los pacientes en un espacio más digno y se destine una mayor cantidad de personal médico para la atención, a fin de que se tenga menor tiempo a los enfermos que necesitan reposar. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Seguramente ha notado que son muy molestosos y aparecen con mayor frecuencia en esta temporada de lluvias. Me refiero al chaquiste, que aunque genera un malestar social, pues al final de cuentas no es un problema de salud. Aunque la presencia del chaquiste se ha notado con más frecuencia en algunos municipios de la entidad, esta mosca, que apenas mide entre 1 y 4 milímetros, aparece en esta temporada de lluvias a las afueras de los hogares. Sin embargo, no representa ningún problema de salud pública en Chiapas, puntualizó Félix González Cruz, coordinador estatal del programa Dengue y otras arbovirosis. Aunque este animal no genera más allá de una roncha en la zona de la mordedura, su presencia sí provoca un malestar social para quienes todavía gustan de salir a la banqueta de la calle o al patio de una vivienda. La molestia social y física en esta mosca, comentó el especialista, es que al tener dientes lo que hace es morder en vez de picar, y esto provoca un ligero dolor en las personas. Lo que puede hacer la población, sugirió, es limpiar sus espacios y quitar el monte o cualquier objeto que aumente su proliferación. Lo que se está haciendo desde la Secretaría de Salud en Chiapas, enfatizó el coordinador, es un trabajo preventivo todo el año y se intensifica en esta temporada debido a que en muchos hogares no se tiene la cultura de evitar el acumulamiento de cacharros y esto aumenta la proliferación del mosco transmisor, pero del dengue. También lo menciona que es precisamente ahorita cuando van comenzando la época de lluvias, tormentas y ciclones, es cuando realmente tenemos el alza en los problemas de dengue, ¿no? Ya que pues al haber lluvias y al no haber un buen autocuidado, generan cacharros que se convierten en criaderos de mosquitos. ¿Cuáles son las acciones que realizan como secretaría? Las acciones que realizamos van desde la vigilancia entomológica, el control larvario, también que es casa por casa, lo que comúnmente ven las personas que van los compañeros de casa en casa dejando las bolsitas o unas pastillas o un polvito café. Eso sirve realmente para atacar la larva que está en el agua, ¿no? Igualmente tenemos los bloqueos a casos probables. Esa es una acción muy importante y que dependemos de la colaboración de las personas, ya que si nos sentimos enfermos o tenemos sospechas que tenemos dengue, debemos de acudir a nuestro centro de salud más cercano. ¿Con qué? Señaló que un punto clave es que si las personas manifiestan síntomas relacionados con el dengue, que se vinculan básicamente en los casos no graves con fiebre, cefalea, mialgias, dolor retroocular o exantema, deben acudir inmediatamente con su médico, sumado a que en los casos graves de dengue, los pacientes pueden manifestar náuseas, vómito persistente, dolor abdominal intenso. Es importante señalar que en el caso del dengue, las acciones preventivas han dado resultados importantes a nivel local, toda vez que los casos positivos son bajos y no se han tenido defunciones en los últimos meses. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La canícula provocará una disminución de lluvias y se prevé que en el caso de Chiapas sea en el tema o en la zona de la costa.
La canícula forma parte de la variabilidad climática de México y es difícil de pronosticar su fecha de inicio, duración e intensidad, explicó el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, destacaron que para este 2022 se prevé que este fenómeno pueda presentarse en el Pacífico, en costas de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, entre los meses de julio y agosto. En México, este fenómeno está más relacionado con la disminución de lluvias en el verano y no con el incremento de las temperaturas. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua subrayó que la canícula no se percibe igual en todos los estados. Es importante señalar que el patrón de disminución de precipitación no es uniforme, es decir, no se presenta en todas las regiones con la misma duración e intensidad y muchas veces puede verse alterado por eventos externos. Esto puede ser el acercamiento o impacto de algún ciclón tropical o la llegada por ondas tropicales. Sin embargo, sostienen que el monitoreo es importante. Por ejemplo, en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, las lluvias se incrementan durante julio y agosto debido a la presencia de monzones de Norteamérica. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Mira, aquí le presento esta historia de Camila y Bárbara, que son dos niñas que lograron vencer el cáncer gracias a la intervención de un grupo multidisciplinario en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez. Después de pasar por una serie de tratamientos y consultas médicas, el personal de especialidades pediátricas en Tuxtla Gutiérrez informó que tanto Camila Yamilet como Bárbara, originarias de la capital del estado y Palenque, vencieron el cáncer y concluyeron las fases de aplicación de las quimioterapias, ahora se someterán a una vigilancia de 5 años para descartar cualquier reaparición de la enfermedad. El avance en todo el proceso se logró gracias a la intervención de un equipo multidisciplinario. Ambas pacientes tocaron la campana que indica que finalizaron sus tratamientos oncológicos. Ixel Canales Morales, madre de Camila Yamilet, agradeció la intervención del grupo de especialistas por el seguimiento que hicieron durante estos años. Que ambas menores de edad se hayan podido curar del cáncer, describió la oncóloga pediatra María de Jesús García Zúñiga, es un acontecimiento emotivo, debido a que desde el hospital el personal pone su granito de arena para que los pacientes salgan recuperados. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Tenga usted cuidado si por ahí se encuentra a falsos gestores que andan hablando a nombre del Infonavit para entregar dinero en efectivo y que usted pueda disfrutar de este periodo de vacaciones. Se trata básicamente de un fraude. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores lanzó una alerta para los usuarios en el sentido de que detectaron casos donde coyotes están ofreciendo falsas gestiones a los usuarios para entregarles dinero en efectivo, bajo el argumento de tener un extra para disfrutar las vacaciones de verano. El problema, remarca el instituto, es que si una persona cae en estos engaños de los falsos gestores, dichos sujetos podrían solicitar un crédito para la compra de una casa que no se tendría. Entregará, pero que sí tendrías que pagar. El Infonavit, para evitar que los trabajadores formales caigan en este fraude, recordó que ellos no entregan dinero en efectivo y la única forma en que se puede retirar el recurso de la subcuenta de vivienda es hasta la jubilación o bien cuando se solicita un préstamo relacionado con la adquisición de un patrimonio. Los coyotes, puntualizaron en un pronunciamiento, están aprovechando que se acerca un periodo de descanso en el que las personas requieren de un ingreso extra por si está dentro de sus planes viajar. No obstante, reiteraron que si algún gestor promete entregar dinero en efectivo por parte del Infonavit, solamente se trata de un fraude y hay que estar prevenidos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, esta situación preocupante y lamentable estafaron a alumnos y padres de familia de la escuela secundaria del estado. Un número aún desconocido de estudiantes y padres de familia de la escuela secundaria del estado S fueron engañados por un joven que dijo ser vendedor de playeras de graduación, por lo que buscarán una posible solución. Ante la conclusión del ciclo escolar, los alumnos del tercer grado del turno matutino de la S fueron abordados por un joven que les ofreció hacer las playeras de graduación de cada uno de los grupos, por lo que varios de ellos aceptaron pagar un adelanto de entre 135 y 200 pesos correspondientes al 50% del total. Al respecto, una de las tutoras de nombre Haris del Carmen expresó que el joven se presentó, ofreció el producto y tras recibir el primer pago como anticipo, ya no responde las llamadas y al parecer ha dicho una serie de mentiras. El presunto defraudador se presentó con un nombre, pero al parecer se cobijó en un nombre falso, según pudieron notar los agraviados.
A decir de la joven, la escuela debe tener algún filtro para promover sus productos, por lo que deben contar con el respaldo de las autoridades escolares. La entrega de las playeras debió de ser al menos hace unas 3 semanas, sin embargo, a lo largo de este tiempo el sujeto se ausentó. Por su parte, uno de los jóvenes agraviados de nombre Abenamar N. apuntó que el sujeto acusado se presentó con el nombre de Aarón, pero después descubrieron que es posible que se llame Abraham Pineda. De manera extraoficial, los denunciantes apuntaron que han encontrado imágenes del defraudador paseando en playas de Cancún, Quintana Roo, además de que aún no tienen una cantidad exacta de la hurtada. Esta puede rondar entre unos 20,000 pesos, tomando en consideración que existen 5 grupos con al menos 44 alumnos cada uno. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Nos vamos hasta la colonia Patria Nueva, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Está avanzando de manera significativa la construcción del mercado 22 de noviembre. Los trabajos en la obra de remodelación del mercado 22 de noviembre de la colonia Patria Nueva son notables, lo cual genera confianza y alegría entre los locatarios que están instalados de manera provisional en el parque de la colonia. Desde el mes de mayo se realizaron las primeras acciones en la construcción y actualmente se puede observar un grupo considerable de trabajadores y maquinaria pesada avanzando en parte de las paredes de la nave principal, además de que se observa el aprovechamiento de gran parte del terreno, lo cual permitirá la inclusión de al menos unos 60 nuevos locales, en voz de una de las representantes de los comerciantes. Pues es un proyecto excelente. Gracias a Dios se fijaron en la colonia Patria Nueva para construir ese mercado y una mejoría para los colonos, que es lo más importante, para un realce, ¿no? Darle más vida a la colonia y para ahora sí, para los que vivimos acá en la Patria Nueva. Las autoridades les dijeron que la obra se entregaría en 8 meses, pero considerando los avances es posible que esté concluida antes, porque dijo, observan que van avanzando muy rápido. Con esta obra se considera la ampliación del mercado interior a unos 140 locales. La señora Hermila se dijo con la esperanza de que con esta obra se mejoren sus ingresos y además tengan un mercado más digno y con mejores condiciones, lo que permita un mayor número de clientes. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Mira, hay una molestia porque se pretende desaparecer un programa que tenía como objetivo la impartición de clases, pero en los hospitales. Un grupo de maestras del programa de educación especial denunciaron públicamente que las autoridades educativas pretenden desaparecer aula hospitalaria que atiende a niños hospitalizados de los niveles primaria y secundaria. Ileana Velázquez Cisneros, maestra de educación especial, dio a conocer que este programa existe desde el año 2016, sin embargo, sin ningún motivo justamente, lo quieren desaparecer. Sin embargo, señaló que la jefa del Departamento de Educación Especial, Gabriela del Carmen Mesa Figueroa, les ha dado a conocer que ya no continuarán laborando en esta modalidad. Ella ha señalado, expresó, que las autoridades se han equivocado en enviarlas en el hospital, que este programa no debería existir. Las maestras que comprenden esta dinámica tienen a una población de cerca de 200 menores en el hospital de especialidades pediátricas. Atender, dijo, a esta población es muy complicado. Estar en este lugar se requiere mucha sensibilidad, se requiere ser empático, habilidades muy desarrolladas para contener a los niños, para poderlos apoyar. La parte emocional es muy importante, más allá de todas las habilidades pedagógicas que debemos de tener. Son niños que por padecimientos graves no pueden asistir a la escuela, que requieren un trasplante de riñón o padecen cáncer. Están en este y otros hospitales con padecimientos graves que no pueden llegar a la escuela. Nosotros llevamos la educación a este lugar y reciben sus documentos, precisó. Lamentó que a pesar de ser funcional, el aula hospitalaria que opera con 3 maestras y una psicóloga pretenden desaparecerla. Destacó que estos docentes han impartido clases a menores que han vencido terribles enfermedades y eso les ha dado una gran satisfacción. Sin embargo, dijo, lamentablemente también nos ha tocado casos en que los menores fallecen y es muy difícil para nosotros, pero seguimos adelante y eso queremos seguir trabajando en beneficio de este sector vulnerable. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Mire, se redoblará el esfuerzo para atender a la población estudiantil con bajo rendimiento.
Javier Santiago González Laguna, director de la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos de Tuxtla, dio a conocer que los docentes impartirán un curso especial a los alumnos que mostraron bajo rendimiento en el ciclo 2021-2022. Este lunes 11 de julio presentaron examen de admisión 330 aspirantes a esta institución de gran tradición en la entidad, la cual tiene una capacidad de 480 alumnos, divididos el 50% en el turno matutino y el 50% en el turno vespertino. Detalló que para presentar la prueba se aplicó un riguroso protocolo sanitario desde las 7 de la mañana y los aspirantes, una vez terminada la prueba, fueron entregados a sus padres de familia en la salida poniente. Pese al repunte de casos COVID-19, dijo que trabajarán con los alumnos que obtuvieron 6 y 7 de calificación entre el 12 y el 22 de julio. Dijo que los protocolos sanitarios son necesarios y deben aplicarse de manera rigurosa. En este día participaron compañeros maestros colocando gel y tomando la temperatura. Entraron los alumnos por la tercera sur y salieron por el lado poniente para que no hubiera contacto entre ellos, comentó. En ese ciclo escolar que está terminando, comenzó con las clases presenciales después del aislamiento forzado por la pandemia COVID-19 y fue de manera gradual, expresó. Nosotros siempre nos guiamos por lo que dice la autoridad, mediante escritos nos dicen qué hacer y nosotros acatamos las disposiciones. No tenemos al momento notificación de suspender clases por el repunte de casos de COVID-19 en la entidad. En ese caso, aislamos al alumno que sale positivo, pero no se está cerrando las escuelas. Por último, también comentó que la demanda en esa institución es bastante alta. Es una escuela con mucha tradición y calidad. En este ciclo han presentado examen de admisión 730 jóvenes que desean cursar la secundaria en esta institución, concluyó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. De los 32 estados que hay en la República Mexicana, Chiapas es la entidad federativa con más población joven. De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas, en México viven 31.2 millones de personas adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. El 52.9% de estas radican en 8 entidades federativas, siendo Chiapas el estado con la mayor población más joven. Conocer la demografía, economía y sociedad de México es indispensable para una adecuada previsión de las necesidades y demandas del país. El día 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, que tiene por objetivo concientizar y centrar la atención a la urgencia e importancia de los problemas demográficos. El 50% de la población chiapaneca, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, se acumula entre 0 y 22.4 años de edad, mientras que el grupo poblacional de 15 a 64 años representa el 61.2% de la población estatal, y el grupo del 65 y más años muestra ya los efectos de una esperanza de vida de 73.7 años y el impacto de la transición demográfica en un conjunto representando el 5.2%. Sin embargo, las predicciones del Consejo dicen que la natalidad mantendrá una constante tendencia a la baja. Por ejemplo, pasó de una tasa de 49.6 por cada 1000 personas en 1970 a 24.3 en 2015 y 22.62 en 2020. Se espera que disminuya hasta 16.4 en 2050, un resultado que favorecerá el incremento proporcional de la población de 65 y más años. El avance del envejecimiento en Chiapas generará una relación activa entre las generaciones más jóvenes y las más viejas. Se espera que esta convivencia intergeneracional sea progresiva. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. La Secretaría del Trabajo constató las actividades del Poder Judicial. Le platico, mire, esta información, y es que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios, recibió a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, quien como parte de las actividades de una agenda de trabajo por Chiapas, visitó las instalaciones de los tribunales laborales estatales dependientes del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Posterior a una reunión con el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, Alcalde Luján realizó un recorrido por las instancias federales y locales en materia laboral, constatando los trabajos en esta materia en nuestra entidad. Durante el trayecto por los tribunales estatales, la titular coincidió con el magistrado Trinidad Palacios en señalar que Chiapas está listo para el robustecimiento en la implementación de la reciente reforma laboral con acciones específicas en beneficio de las y los trabajadores, es lo que dijo en su visita al estado de Chiapas.
Y vamos a la agenda estatal. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la salida de 200 personas de diferentes penales del estado de Chiapas. Le comparto también esta información de la agenda estatal, y es que al encabezar el acto de liberación de 208 personas que se encontraban privadas de su libertad en distintos penales del estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la coordinación que existe con el Poder Judicial para dar una nueva oportunidad a quienes están en los reclusorios a través de instrumentos legales como es la Mesa de Reconciliación. El mandatario convocó a las mujeres y hombres que recuperaron su libertad a que aprovechen el tiempo y se conduzcan de forma pacífica en el marco de la ley. Refirió que además de mexicanos y mexicanas, en este acto también se liberó a procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, al tiempo de explicar que se otorgan 2,000 pesos a cada persona liberada para apoyarles en sus gastos de alimentación y pasaje. En el Día del Abogado, que se celebra el 12 de julio, Escandón Cadenas envió un mensaje de felicitación a quienes se desempeñan en el litigio, la academia, la investigación, pero sobre todo a quienes se dedican a la procuración e impartición de justicia, magistrados, magistradas, juezas, jueces, así como a los trabajadores de la Fiscalía General del Estado y también del Poder Judicial del Estado, dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este martes 12 de julio, los acontecimientos más importantes que usted puede encontrar este día. Como le decía yo hace unos minutos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la liberación de 208 internos en diferentes penales del estado. A nivel nacional, crece el respaldo para Adán Augusto, que es el titular de la Secretaría de Gobernación. En Chiapas, los chaquistes son moscas muy molestosas, pero inofensivos, dice el sector salud. También se está alertando a la población por estafas en el sector de la vivienda. Los coyotes ofrecen dinero en efectivo en el Infonavit, pero básicamente se trata de un fraude. En cuestión de estadísticas, el 50% de la población en el estado de Chiapas es joven, tienen menos de 22 años según los datos del INEGI. A nivel económico, dice el titular de la Secretaría de Hacienda que el presupuesto se está dando con perspectiva de género. Y por supuesto también hay información en la contraportada que está vinculada con temas deportivos, en la natación, la charrería y también el resumen, lo que dejó la jornada número 2 de la apertura 2022. Accidentes también automovilísticos, un copiloto de un Suru murió en un accidente, el chofer huyó, esto ocurrió allá en San Cristóbal de las Casas, además de otros acontecimientos relacionados con temas de incendios, de lesiones y también, en este caso, de volcaduras. Es lo más importante que se tiene en la parte de la contraportada y la portada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, martes 12 de julio. Y con esto permítame ir a la sección de las actividades deportivas. Esto es lo más importante. Nadadores de Chiapas pusieron el nombre de México en lo más alto durante sus primeras competencias del 34º Campeonato Centroamericano del Caribe de Natación, el CCCAN, que se efectúa en la isla de Barbados, luego de sumar 3 oros y un bronce. Amanda Moguer Rodríguez, entrenadora en jefe de los atletas del Delfín de Chiapas, dio a conocer que 2 de los 3 oros fueron para el nadador Diego Ángel Montoya Arias en las pruebas de 4x50 relevo libre mixto y en el 4x100 relevo combinado varonil. A nivel individual, Diego Montoya Arias ganó bronce en 50 mariposa con tiempo de 25,3 segundos. El primer puesto fue para Jehan Otlon Smith de Santa Lucía y el segundo para Denzel González de República Dominicana. De igual forma, Jimena Garay Solís puso a Chiapas y a México en el primer lugar del podio en la prueba de relevo 4x100 metros combinado. Finalmente, el nadador del Club Acuática Master Center de Chiapas, Héctor Rat Solís, aportó una medalla de plata para nuestro país en relevo 4x100 combinado. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Cintalapa de Figueroa, con la pista Motopark Nava, albergó la sexta fecha del Campeonato Estatal de Motocross que organiza la Asociación Chiapaneca de Motociclismo, la ACHMAC, y en donde algunos de los líderes actuales consiguieron mantener el paso dominante, pues se llevaron los mejores puntajes. Luis Antonio Albores consiguió la primera posición dentro de la categoría 50 centímetros cúbicos en edad de 7 a 9 años.
Enrique Zúñiga y Luis Alfredo Zúñiga hicieron el 1-2 respectivo en la decisión de 65. Dentro de la categoría de 85 centímetros cúbicos, Marco Esquín Calvores no tuvo rival alguno y vio la bandera a cuadros en primera posición. Quienes volvieron a tener un agarrón importante sobre la pista fueron las corredoras Jimena Ramírez, Renata Altúzar y Gabriel Tirado, quienes culminaron en primero, segundo y tercer lugar respectivamente. René Constantino Pérez, comisionado estatal de la HMAC, comentó que en Cintalapa la participación fue muy buena, superando los 30 pilotos en los días que se llevaron a cabo las carreras, algo que en años atrás pocas veces ocurría. Además recordó que por encontrarse a la mitad el certamen estatal 2022, los corredores comienzan a tener mayor participación en cada fecha, pues los puntos son vitales en sus aspiraciones de conseguir el título o subcampeonato general. Finalmente, es importante decir que Cintalapa alzó la mano para organizar el evento que originalmente se realizaría en la Independencia, según lo marcado en el precalendario de la agrupación. Bajo este tenor, la séptima carrera del año se realizará en Comitán de Domínguez los días 6 y 7 de agosto próximos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. A base de un juego explosivo a la ofensiva, Powerbox venció por score de 27-6 a Supersónicos para apuntarse un triunfo inobjetable en la final de la 11ª temporada Mixto A de la Liga Municipal de Tocho Bandera, efectuada en el emparrillado de Caña Hueca. Fidel Chávez, en los controles de la ofensiva de Powerbox, lució intratable, conectando un pase de anotación con Emiliano Durán y otros tres envíos a la zona prometida para Francisco Rivas. Fue hasta los instantes finales que Supersónicos logró meter puntos en la pizarra electrónica en un pase de Dante Tapia a Miguel Mendoza, sin conversión, para el marcador de 27-6 definitivo. Al término del encuentro, la directiva de la Liga Municipal de Tocho Bandera, en cabeza Francisco Constantino, entregó la placa de campeón a Powerbox y la de subcampeón a Supersónicos, así como los premios a los jugadores más valiosos de la temporada, que fueron para Darío López del equipo DC por pase de anotación, José Avilés de DC por anotaciones, Nikita Saldívar de Supersónicos por sacks, Santiago Torres de Panteras por intercepciones y Alejandra Díaz de Zorros por tacles. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El próximo 30 de julio, Tuxtla Gutiérrez se vestirá de gala con la puesta en marcha del circuito del Taekwondo, evento que conmemorará los 50 años de práctica del arte marcial surcoreano y que llevará el nombre del director nacional de Oriente Internacional, Jorge González Ríos. La sede de las actividades será el Auditorio Tuxtleco Efraín Fernández Castillejos, en donde se espera la participación de cientos de taekwondoines en las modalidades de combate libre, el kirugi, y en formas, el pumse. Es importante mencionar que el término circuito obedece al hecho de que en diferentes municipios se realizaron certámenes alusivos a estos festejos, pero el broche de oro será a finales de mes en curso. El circuito en la capital del estado verá a competidores de todas las edades, grados y doyans, por lo que se espera una respuesta multitudinaria que motive además a las nuevas generaciones. Como suele ocurrir en todo certamen de taekwondo, los atletas que se inscriban serán asignados por gráficas que dependerán del grado que ostenten y el peso. En el caso de las formas, estas se efectuarán por grados y cintas. Se prevé que las competiciones inicien lo más temprano posible a las 9 de la mañana aproximadamente, para contar con tiempo suficiente, y estas actividades tienen con la finalidad del fogueo de los alumnos. Respecto al homenajeado, Jorge González Ríos fue uno de los primeros sabonins que estuvieron formalmente en el estado, junto al profesor José Luis Mendoza, como parte de la asociación llamada Mudukwan Oriente. En la actualidad, el camino del maestro Jorge ha continuado con Oriente Internacional. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y en la recta final, actividades vinculadas con la cultura, en la voz de mi compañero Darwin Mendoza. Un total de 10 proyectos fueron aceptados para recibir el apoyo de la convocatoria Crear con Perspectiva de Género, cuyos resultados fueron revelados por medio de la fanpage del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, la semana pasada. A través de un cartel publicado por dicha red social, se detalló que Tuxtla Gutiérrez es la ciudad con más proyectos dentro de la convocatoria, con un total de 6, mientras que de San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez solo fueron aceptadas 2 propuestas por cada ciudad. En ese sentido, se informó que los proyectos procedentes de la capital chiapaneca son Las Mujeres en la Música, de Alejandra Aviña Ruiz; Julieta Virtual, de Mariana Zárate; Loba, Celebración de la Identidad Afroamericana, Poemas Escénicos, de Zaira Lobato;
voces y sombras, música de compositoras de Alondra Velázquez, el dibujo y el bordado como reconstrucción de la memoria de Sandra Beatriz Gómez e Imagina como niña, cuentacuentos, taller para niñas aprendiendo y desaprendiendo del género de María Fernanda Hidalgo Falconi. En tanto que los proyectos de San Cristóbal de las Casas son Úteros Parlantes de Teatro, Narinka Ramírez Aguilar y Luna 28, Hablemos de Menstruación, de Alicia García Sánchez, mientras que de Comitán de Domínguez son Impronta Femenina, Artes Visuales, de Andrea Guadalupe Gómez Mesa y Semillas de Rebeldía, de Angélica del Rocío López García. Dichos proyectos deberán ser aplicados en los próximos meses, ya que así lo estableció la convocatoria que busca atender a las mujeres del estado de Chiapas que deseen desarrollar un proyecto que identifique y cuestione la discriminación, desigualdad y exclusión de este sector, además de que reconozca el género como una construcción social e histórica. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Bueno, en la recta final, el mapa de Chiapas, las condiciones climáticas que tendremos en las siguientes horas, de acuerdo con lo que usted observa en pantalla. Básicamente, el día de hoy el mapa se distribuye en dos colores, en color azul y en color verde. Las precipitaciones podrían estar oscilando de acuerdo con el procedimiento estatal de alerta por lluvias. Para el caso de las regiones que se mantienen en azul, entre 0.1 y 50 milímetros. Y en el caso de las que se ubican en color verde, que es básicamente la mayor parte de las regiones en Chiapas, por lo menos para las siguientes horas, las lluvias podrían oscilar entre 50 y 75 milímetros. Y es que en este día, un área de baja presión se ubicará al sur de Chiapas, al mismo tiempo que tendrá el paso de una onda tropical, posiblemente la número 11, lo que mantendrá la posibilidad de lluvias muy fuertes e intensas para los estados de Tabasco y Chiapas y tormentas fuertes en el caso de Oaxaca. El ambiente durante el día será caluroso a muy caluroso y en la noche será fresca a fría en las zonas montañosas, según las autoridades en materia de protección civil. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerde, en punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Que tenga un excelente día, recuerde, en punto de las 2 de la tarde.